Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Stephanie. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y usted? Bien, bien, mira acá, ya listos. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Hola Lenny, bienvenido. Bueno, bienvenida, perdón. Hola, buenas noches, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Excelente, gracias por acompañarnos. Ya De dentro de poquito nada. iniciamos. Bueno. También tengo por acá a Mónica Paola. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Mónica, bienvenida. Hola, hola, Mónica. Hola. Gusto de verla. ¿Qué tal? Bien.
Y bueno, ya dentro de poquito iniciamos. Vale, está bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Norma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien, y usted y todos los demás, ¿cómo están? De mi parte, bien. Qué bueno. Espero que los demás también estén bien. Hola Sí. Miguel, bienvenido también Miguel Alexander Buenas Gil. noches. Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Excelente. Bienvenido, ya dentro de poquito iniciamos, 3 minutitos e iniciamos. Así que bienvenidos. Ya vamos a iniciar. Hola Telma, Telma Ruidia Hernández, bienvenida Telma, ¿qué tal? ¿Cómo Ay, mi está? calzón, aquí está la. No, mi calzón. Hola Telma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero te veía. Hola, bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias, gracias por preguntar, bienvenida. Ya dentro de un poquito damos inicio, un gusto de verla por ahí. Vamos a ver. Por ahí tenemos a Paulina también, pero creo que no nos escucha. Ya vamos a ver si nos logra escuchar un poquito. Nancy Carolina también, bienvenida, Nancy. Hola Michelle, Hola, bienvenida. buenos días. Buenas tardes, buenas noches, perdón. No se preocupe Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, ¿y usted? Bien, bien, ya aquí listos casi para iniciar. Bienvenida. Gracias. Paulina, hola Paulina, ¿qué tal? Paulina Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, eso. Bien, bien, mira acá. Ya listos, ya casi. Ya vemos por ahí a Telma también. Quiero ver quién me hace falta. Por acá estoy chequeando la asistencia. Nelson Vázquez. Nelson, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? noches. Bien, gracias. Ah, Velázquez, perdón, yo le dije Vázquez, es Velázquez. Bienvenido, Nelson. Gracias por acompañarnos. Vamos a Gracias. ver, René. Por ahí se René, nos enciende la camarita, por favor, para corroborar la asistencia. Verónica Guadalupe también, bienvenida. Gracias, buenas noches, Denis. Hola, hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Vamos a ver, Natalia también, Natalia Inés Sánchez, bienvenida, Natalia. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos, René. Ahora sí lo veo, René, gracias. Bienvenido. Rosemary también por ahí la veo. Rosemary Janet Ramírez, bienvenida. Bienvenida. Vamos a ver, ¿a quién más tengo por acá? Creo que acá ya le marqué a la mayoría. Si no ha dicho su nombre, por favor me dice. Creo que ya he dicho de la mayoría por acá. Ok, chicos, bueno, muchas gracias por ser puntuales y gracias por estar acá. A nombre de Inglés Corporativo les damos nuevamente la bienvenida y pues es hora de seguir practicando y de seguir aprendiendo con Inglés Corporativo. Ok, recuerde que ahorita
Las cámaras van a estar encendidas, pero el audio va a estar apagado. Pero en cualquier momento, si usted quiere participar o tiene alguna duda, no tenga pena y me puede interrumpir en cualquier momento. ¿Ok? Recuerda que acá estamos para ayudarle y pues en lo que podamos. ¿Ok? Vamos a ver, yo veo que están entrando un par más. Roxana Elizabeth también, bienvenidas, Roxana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, pero fíjate que yo he tenido un problema. Dígame, ajá. Bueno, yo le escribí a usted a su número. Ajá. Lo que pasa es que me dice que no, mi cuenta no está vinculada con el curso, entonces no me abre, me dice que no, no sé, es bien raro. Y que mi cuenta no está vinculada con el curso y que lo intente de nuevo. Entonces, yo pensé que era la contraseña la que había puesto mal o algo así, porque desde ayer intento ingresar y nada. Sí. Pero me manda, cuando le doy a cambiar contraseña, sí me manda el correo para poder restablecerla. Va, en ese caso, si no le sabría cómo ayudar porque los accesos para soporte técnico no nos los dan a nosotros, sino que únicamente el acceso a plataforma. Entonces, igual, sería de insistir ahí en el chat, ¿verdad? En el chat de WhatsApp, para que los chicos de soporte técnico estén pendientes y le puedan ayudar, porque sí, en ese caso, sí le voy a quedar mal, oiga, porque no tengo acceso yo a eso. Verónica, no sé si quería decirnos algo por ahí. Hay un tutorial en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp de grupo. Lo que pasa es de que tiene que irse al correo de no deseados y allí hay un correo de no reply, dice. Entonces ve ahí ese correo, ahí ingrese y ahí le va a dar el link para que ingrese, o sea, nuevamente a la plataforma. Váyase a correos no deseados y ahí va a ver que si usted estuvo intentando desde ayer, va a tener como 4 o 5 correos ahí. Entonces, métase ahí, ¿verdad? Ahí le va a dar indicación para registrarse. Ya una vez se haya registrado en ese correo no deseado, se vuelve a ingresar a la plataforma y ahí va a poder entrar. Ok. Perfecto. Así es. Muchas gracias, Verónica. Gracias por ahí, bueno, por la ayuda para sus compañeros. Ok. Muchas gracias. Ok. Así que quiero ver quién era. No creo que me haya preguntado. Pero sí, ahí la cuestión sería de si ya intentó, pues sería con los chicos del soporte técnico, ¿verdad? Ellos están ahí para apoyarles con cualquiera de sus dudas. Antes de continuar, veo que se están incluyendo bastantes, así que nada más voy a pasar lista por los que no he dicho su nombre, ¿ok? Así que vamos a ver, Miguel Ángel Guardado, ¿está por acá? Miguel Ángel Guardado, ¿estamos por acá? ¿No? Ok. Vamos a ver, Misael Neftalí Argueta, ¿está por acá? ¿No? Raquel Noemí Hueso, ahí está. Hola, sí, presente. Gracias Raquel. Rolando Rigoberto Aquino. Presente. Gracias, Rolando. Gerbali Mendoza. Vamos a por acá. Roxana Lilian Albeño. Presente. Ok, muchas gracias. Luego tengo también a Roxana Melissa Alfaro. Presente. Muchas gracias, Roxana. Ruth Saraí Gómez. No. Zaira Yanet. Presente. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, Zaira. Bienvenida. Sandra Marisol Fabián. Sandra Marisol, no. Saraí Abigail Posada. Presente. Hola, buenas noches. Gracias. Silvia Hortensio Alvarenga.
No, creo que Silvia estaba teniendo problemitas ahí con el internet ayer. Len Rubí, por ahí la veo. Bueno, casi no la vemos la cara. Presente. Gracias, gracias. Por ahí es está. Ok, Wendy Magdalena. No, y José Alfredo Flores. Presente. Ok, gracias, gracias. Ok, excelente. Los que no mencioné porque ya les puse ahí de presente, ok. Ahí cuando los estuve saludando, ahí los iba chequeando de una sola vez. Si hay alguien que no mencioné ahorita, me dice. Walter Hugo Martínez. Ah, perdón, perdón. Sí, aquí lo tengo ya, Walter. Ajá. Gracias, gracias, gracias. Ajá. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mónica. También cuando iban entrando, cuando los iba saludando, de un solo les iba poniendo acá, de presente. No los mencioné. Ajá, ajá. Sí, solo me hace falta los que les acabo de mencionar. Creo que aquí van entrando varios. Miguel Ángel Guardado, por ahí lo veo. Bienvenido. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola, gracias. Buenas noches. Gracias, gracias por estar acá. Romney. Creo que no está Romney todavía. Cruz estar ahí. No. Sandra Marisol. Y Silvia Hortensia. No. Ok, y Wendy Magdalena. Ok, tal vez al final vuelvo a tomar por las personas que hacen falta. Okay, así que bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por estar acá. A nombre de Inglés Corporativo les damos nuevamente la bienvenida y pues vamos a continuar aprendiendo inglés juntos, ¿ok? Antes de iniciar, nada más quiero recordarles dónde pueden encontrar los ejercicios en la plataforma. Recuerde que el día de ayer estuvimos viendo uno de los cuatro ejercicios que tenemos dentro de esta primera sección y el día de ahora vamos a ver si podemos completar dos ejercicios, ¿ok? Vamos a ver si podemos completar dos ejercicios de la plataforma. Cuando usted ingresa en la plataforma, voy a regresar a la parte principal. Usted va a ver su curso inglés principiante 1. Yo tengo dos porque tengo dos módulos de ese. Así que voy a darle clic en el que aparezca. Okay, en caso de usted solamente va a tener uno, no va a tener dos. Y luego le van a aparecer las cinco secciones. Okay, y le van a aparecer ahí una pequeña palabra. Entonces, usted lo que hace es darle clic en las letras azules. En este caso dice, it's nice to meet you. Tenemos cuatro preguntas. Y cuando usted ingresa va a ver una serie de iconos en la parte de arriba. ¿Ok? Casi queda encabezado. Bueno, encabezado sería hasta arriba, pero eso sería como una serie de iconos que tenemos por acá. No sé si me van a cargar porque anteriormente no me habían cargado. Sí, no me van a poder cargar, pero acá aparece, por ejemplo, un librito que sería como de el objetivo. Luego tenemos una imagen que sería relacionada a un video y luego tenemos un cuadrito con un lapicito, ¿ok? Cuando tenemos ese cuadrito con un lapicito, eso quiere decir que eso sería una de las actividades. Por ejemplo, en este caso, y por cierto, dice knowledge check, ¿ok? Así se llama las partes que son ejercicios, ¿ok? Knowledge check. Entonces tienen ese cuadrito con un lapicito y esos son los ejercicios que tenemos que realizar. Como les mencionaba, el día de ahora vamos a tratar de hacer dos ejercicios más de la sección 1, ¿ok? Así que antes de continuar, tengo un par de preguntas por ahí de repaso. Vamos a ver si nos acordamos cómo responder a estas preguntas. La primera pregunta es, what's your name? ¿Ok? Obviamente creo que bastante, bastante fácil. Sin embargo, vamos a cambiarle por, what's your second name? ¿Ok? Eso quiere decir el segundo nombre. All right. What is your second name? Ok. Así que yo le voy a decir, por ejemplo, Zaira. Ok. Zaira es el primer nombre. Entonces le voy a preguntar de su segundo nombre. Ok. Entonces sería, por ejemplo, Zaira. What's your second name? ¿Cómo me respondería usted, Zaira? What's your second name? Second name sería el segundo nombre. Zaira, Zaira, ¿está por ahí? No le escuchamos, tiene el micrófono apagado por sí.
Nos está hablando y no lo escuchamos. Hola. Ahora, hola. Ahora sí le escuchamos, ajá. Perdón, no escuchaba nada. Ah, ok, no se preocupe. Decíamos que estamos practicando la pregunta del día de ayer, que era What's your name, ¿verdad? Pero vamos a cambiarle por second name, que sería el segundo nombre. Por ejemplo, My name is Dennis, but my second name is, ¿ok? Y ahí le ponemos el nombre, ¿ok? Vamos a ver, en su caso, Zaira, okay. What is your second name? My second name is Janet. Janet, excellent. Okay, thank you. Vamos a ver, Nelson, what is your second name, Nelson? My second name is Javier. Javier, excellent. Okay, let's see, Nancy, what's your second name? Luego voy con Walter. Uh-huh. Nancy, what's your second name? No le escuchamos, Nancy. Todavía tiene problemas ahí con el micrófono. Okay. Si quieres, escríbelos ahí siempre en el chat y yo con gusto se lo leo, ¿ok? Vamos a ver, Walter, what's your second name? My second name is Hugo. Hugo, excellent, perfect. Let's see, vamos con la siguiente pregunta. What is your last name? What is your last name? Vamos a ver si nos acordamos cómo responder a esa pregunta. What is your last name? Vamos a ver, Stephanie Lisset. What is your last name? My last name is Herrera. Excellent. Thank you. Uh-huh. Vamos a ver, Roxana Elizabeth, what's your last name? Luego de Roxana Elizabeth voy con José Alfredo. Uh-huh. Vamos a ver, Roxana, what's your second last name? Sorry, what's your last name? Uh-huh. Esa es la pregunta. Last name. Last name. Uh-huh. No le escuchamos, Rosana. Tiene el micrófono apagado. Hello. Que me perdí, le digo. Ok. Ahí estamos con los apellidos. Uh-huh. Last name. Ajá. Uh-huh. What is your last name? My last name is? My last name is Argueta. Excellent, okay. My last name is Argueta. Excellent. José Alfredo, what's your last name? Okay. My name, your last name. My last name uh-huh. is Flores. Excellent. My last name is Flores. Okay. Excellent. Vamos a ver una tercera pregunta. What is my second last name? Porque les dije que me llamo Dennis González, pero no les dije mi segundo nombre. Así que vamos a tratar de adivinar. What is my second last name? Sorry, my second name. Perdón, segundo nombre. Second name, ok, mi segundo nombre. Vamos a ver si alguien lo puede adivinar. Quiero ver, Miguel Ángel, what is my second name? ¿Qué cree usted? Your second name is. ¿De qué tengo cara? Uh-huh. Alejandro. Alejandro, no, it is not Alejandro. Vamos a ver, Norma Enríquez. What is my second name? No le escuchamos, Norma, por si. ¿No está hablando por ahí? Ahí está. Perdón, es que había interferencia por acá. Ah, ok, no se preocupe. Ajá. ¿Qué me preguntó? Disculpe. What is my second name? Mi segundo nombre. Ajá. Adivine, no se los dije, por eso quiero que adivinen. Ajá. Solo con apellido se presentó. Dije Denise González, no dije el segundo nombre. Adivínelo, no. Ya me dijeron Alejandro, pero no es Alejandro. Ajá. Your last name is Mario. Mario, no, I'm not Mario.
Vi que Mónica levantó la mano. Let's see, Mónica Paola. What is my second name? Your second name is Alexander. Alexander. No, it is not Alexander. Vamos a ver, René Vizcarra, vi que también levantó la mano. Dígame, René. What is my name? González. No, second name, el segundo nombre. Ahí me dijo last name, que sería el apellido. Ajá. Ando buscando el segundo nombre. His name is Desmi. No. What? Pepe. No. Ajá. Name is Dennis, pero el segundo nombre no se lo dije. Quiero que lo adivinen. Ajá. Vamos a ver, Rosemary. What is my second name? Your second. Arnelli. Arnelli, yes, okay. Arnelli, that's my second name. Uh-huh. Estaba difícil que lo adivinaran, pero ahí está en la plataforma, ya vi que hizo trampa. La plataforma. Ahí aparece el nombre completo. Así es, ahí en la plataforma está. Eso significa que ha explorado la plataforma, está perfecto, okay, excelente. Ahora vamos con la última pregunta. ¿Va a elegir un family member? Okay, usted elija ahorita un family member, un miembro de su familia. Me va a decir ese family member. Y yo le voy a preguntar, ya sea, what is, por ejemplo, si yo elijo sister, ok, la pregunta que me voy, bueno, que le voy a hacer es, what is your sister's name, ok, what is your sister's name, si me dice brother, what is your brother's name, ok, así que puede ser que le diga una de las dos, puede ser que le diga name o last name, así que acordémonos del significado de cada una, name y last name, ok. Ahora, acuérdese que para él o para ella tenemos unas palabras que utilizamos, ¿verdad? Entonces hay que acordarnos de eso. Por ejemplo, si usted me pregunta, teacher, what is your sister's name? Ah, her name is Adriana, ¿ok? Ya no digo my, porque ahí estoy diciendo algo que me pertenezca a mí. Sin embargo, el nombre de ella no me pertenece a mí, es su nombre, ¿okay? El de ella. Entonces sería, her name is Adriana, and her last name is González, ok, like me, ok, así que quiero que me diga el family member y yo le pregunto ya sea del name o del last name, ok, vamos a ver, vamos a iniciar con Miguel Alexander, tell me a family member. My sister. Your sister, what is your sister's name? Her name is Michelle. Excellent. Thank you. Veronica, tell me a family member. No le escuchamos, Veronica, por ahí si tiene el micrófono apagado. What? Uh-huh. Tell me a family member. My name is... No. Dígame el nombre de un... Bueno, dígame un familiar ahorita. Ajá. Solo dígame mamá, here, papá, hermano, hermana. Brother, mi hermano. Brother. Okay. Ajá, what is your brother's name? Ajá. Wellman. Okay, his name is... His name is Wellman. Excellent. Ajá, his name is Wellman. Nice. Let's see, Michelle. Tell me a family member. My mom. Okay. What is your mom's last name? Her last name is Tamacas. Okay, excellent. Yeah, excellent. Nice, nice, nice. Okay, let's see. Thank you. Thelma, tell me a family member. My brother. Okay. What is your brother's name? His name is Alex. Excellent. Alex. And finally, Paulina. Let's see, Paulina. Tell me a family member. My sister. Okay. What is your sister's last name? Last name. Her last name is Cruz. Excellent. Okay. Her last name is Cruz. Okay. Good job, people. Good job. Okay. Entonces, así es como practicamos lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿ok? Se lo voy a mostrar por acá. Ayer hicimos una pequeña conversation, ¿ok? Y estuvimos viendo la parte de possessions, ¿ok? Decíamos que cuando algo nos pertenece, utilizamos my, ¿verdad?
utilizamos my, pero cuando algo me pertenece a mí, ¿ok? O a la persona que ustedes tienen enfrente, utilizamos your. Cuando utilizamos el nombre de una chica, de un chico, perdón, de un hombre, algo que le pertenece a él sería su, ya sea su nombre, su apellido, ¿ok? Ahí sería his. Uh-huh. Y en el caso de las chicas decíamos que es her, ¿ok? Her. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo el día de ahora, ¿ok? Ahí les estuve preguntando your second name, your last name, y luego el de un familiar, ¿ok? Entonces, ya con eso podemos pasar a la siguiente parte, que sería the alphabet, ¿ok? El alfabeto. Ahora, no lo voy a poner a cantar, no se preocupen. Eso es algo que hacíamos anteriormente en otros lados, pero acá no vamos a cantar, ¿ok? Pero sí vamos a practicar cada una de las letras, porque necesito que por lo menos podamos deletrear nuestro nombre, ¿ok? Así que ese va a ser el objetivo del día de ahora, que podamos deletrear por lo menos nuestro primer nombre, ¿ok? Así que vamos a ver. Voy a decir las letras y luego les voy a dar un tip para que se puedan aprender las letras un poco más rápido, ¿ok? En caso sea primera vez que usted ve o que usted escucha y que dice las letras en español. Le aconsejo repetir después de mí para que se le vaya quedando y no es necesario que active su micrófono, ¿ok? Vamos a ir, una por una. Empezamos. A. A. B. 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 C. C. D. 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 E. 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 Así como en la letra I en español, aquí sería la E en inglés, ¿ok? I. Ajá. I. Ajá. F. 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 G. G. V. G. 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 H. 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 I. 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 Como cuando le duele algo. I. Okay. Uh-huh. I. Uh-huh. Ahora, si se fija, esta letra es como cuando decimos yo. Por ejemplo, I am a teacher. Okay. I am a teacher. Es la misma pronunciación cuando decimos yo. Okay. I. Así se dice la letra. Okay. I. La siguiente. J. 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 Uh-huh. K. 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 Uh-huh. L. 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 M. 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 N. 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 O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 Mucha gente se confunde que ese es R, que como que va con E, pero no, va con A. R. Uh-huh. R. R. S. S. F. C. D. D. T. D. D. U. 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 V. V. Esta es una que cuesta un poquito. W. 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 Uh-huh. Se la voy a escribir por acá. W. Uh-huh. Así se dice. W. W. Uh-huh. W. W. Uh-huh. W. X. W. X. X. Uh-huh. Así como el X. Ajá. Uh-huh. O la X. X. Uh-huh. Y. Why. Okay, así se dice. Why. Why. Uh-huh, excellent. Why. Y finalmente, why. Z. 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 Tenemos que hacer un pequeño zumbido en la boca, ¿ok? Z. 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 Uh-huh. No es como la Z en español que decimos Z, sino que así, aquí se dice un zumbido. Z. Z. Imagínese una vez ahí zumbando ahí, sí. Por, ahí por su orejita, ¿verdad? Z. Ajá. Z. Ajá.
vamos a ver, ¿cuáles son las que más creen que les cuestan por ahorita? Ya pusimos aquí la de Y, la de W. Ajá. ¿Qué otras consideran que les puede escribir también la pronunciación? No puede ser de todas, ¿verdad? Sino que solo de las que ustedes consideren que les cuesta más. Vamos a ver. Por acá me escribieron. Ah, la Z. Sí, ya vamos a ver la de la Z. La J sería J. J. Ajá. J. 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 Ajá. Luego la K es similar, pues sería K, J. Ajá. Sí, la Z. No sé cómo buscarle un sonido a ese zzz, más que ponerle doble Z, pero no nos confundamos porque no es español, ¿verdad? Acá estamos hablando de English. So, sería Z. Ajá. Z. La O. La O, ok. O. 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 Uh-huh. O. Uh-huh. Como aquí en el caso que cuando se lo dan a otro dicen, oh. Ok, O. Q. Q. Ah, ok. Q. Q. ¿Así se dice? Q. Q. Age. Ajá, esa cuesta un poquito también. Age. Age. Ajá, excellent. Age. Ajá. Age. Ok. Vamos a repetir ahora esas que nos cuestan un poquito, ok. Vamos a repetir. J. 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 Age. H. H. Uh-huh. O. 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 Q. 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 W. 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 Y. 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 Z. Z. Uh-huh. Z. Nice. Okay. Z. Uh-huh. Z. Z. Okay, Z. Perfect. Z. Ahora, les voy a dar un tip acá para poderse aprender esto más fácil, ok, más rápido, que de hecho creo que les va a servir bastante. Bueno, primero, antes que todo, se me olvidó repasar las vocales, ok. Yo sé que en español es bastante fácil, pero en inglés es otro reto, ok. Lo voy a decir una vez y luego lo voy a decir a alguien que me ayude a decir las vocales, ok. Sería A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Uh-huh. Así se dice en la vocal. En español, bien fácil, ¿verdad? Pero en inglés. I, O, U. Excelente. Uh-huh. A, E, I, O, U. Uh-huh. Creo que sí es la manera más fácil de hacer la diferencia entre la E y la I en inglés, ¿ok? Que sería I y sería I, ¿ok? Esa es la manera más fácil de identificarla, creo yo. Así que les recomiendo repasar así las vocales para que se acuerde de hacer la pronunciación de la E y de la I correctamente. ¿Ok? A, E, I, O, U. Uh-huh. Así que ahí tenemos las vocales. Uh-huh. A, E, I, O, U. Ahora, en cuanto a las letras, hay una pirámide la cual nos ayuda a poner atención a los sonidos, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo la primer pirámide, perdón, el primer nivel. Eso quiere decir que todas estas letras tienen el mismo sonido, el cual es I, ¿ok? Todas esas letras llevan ese sonidito I, así que lo vamos a decir todos juntos para que veamos que todas estas terminan o llevan ese sonido I. Así que voy a iniciar. B, C, B, E, G, 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 B, B, T, T, E, V, 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 Z, Z, Z. Si se fijan, todas esas llevan el mismo sonido. Por lo tanto, es más fácil acordarse cómo se dice, ¿ok? Al tenerlas así todas unidas y con el mismo color, ¿ok?
Vamos a ver otra categoría, otra que se parece bastante, ¿ok? Solo que ese es con otro sonido. El sonido es E, ¿ok? E. ¿Ese sonido va a estar dentro de la letra o... sí, va a estar literalmente dentro de la letra. Así que el primero es... F. Ajá. F. F. L. F. L. M. L. M. M. N. M. S. S. X. X. Excelente, ok. Entonces ahí tenemos toda esa línea, o toda esa fila, perdón, que lleva el mismo sonido que es E. ¿Ok? Y el anterior que era I. ¿Ok? Era el sonido I. Recuerda que yo utilizo las flecas para hacer referencia al sonido. ¿Ok? A la pronunciación. Uh-huh. Vamos a ver otra. La otra sería EI. EI. Vamos a ver. EI. 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 J. 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 K. K. Si se fijan, esas cuatro llevan ese mismo sonido que sería A. A, H, J, K. Okay. Entonces ahí tenemos. Excelente. Ahí tenemos todas las letras con el mismo sonido. Vamos a ver el siguiente. U. 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 Sería el siguiente. U. Okay. U. U. Ese sería el siguiente sonido. Q. Q. U. 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 W. U. W. 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 Excelente. Okay. W. Uh-huh. Así que ya agregamos una más a nuestra lista. La siguiente. I. 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 Eso sería el sonido. El primero sería la letra I, que sería I. 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 Y. I. Y. 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 Okay. Y. Ahí nada más sería de acordarnos de eso, del Y, ¿verdad? Y. Luego tenemos uno que va solito porque no tiene otro sonido dentro del alfabeto, que sería O. Okay. O. 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 Ajá. Y finalmente R. R. Esos dos van solitos porque no hay ninguna otra letra que tenga el mismo sonido. ¿Okay? Así que ahora le voy a pedir a alguien que me ayude a leer toda una fila. ¿Okay? Vamos a ver si se acuerda de los sonidos, solo siguiendo el sonido que está acá entre plecas. Vamos a ver, Mónica, me va a ayudar con el primero, Mónica. B, C, D, E, G, P, T, V, G. Excellent. Thank you. Let's see. Lenny Ruby. A. F, L, M, N, S, S, X. Excellent. Nice. Natalia Inés. A. A, H, J, K. Excellent. Nice. Vamos a ver, Zaira Yanet, you. Okay. L, M, N. No, sería eso, Zaira. You. Uh-huh. Es que no me aparece, don Mr. Arnelli, no me aparece. ¿Por qué no le aparece? Para poderle decir el abecedario, no me aparece en la pantalla. ¿Qué letras quiere que yo le diga? Tiene que vamos a ver. Mover para un ladito la pantalla. Probablemente solo me esté viendo a mí, pero si lo mueve para un ladito, creo que lo puede ver la pantalla. Vamos a ver. Pregúntemele a alguien más ahorita. Voy a seguir deslizando acá la pantalla. Vaya, perfecto. Vamos a ver. José Alfredo Flores, ¿me ayuda, por favor? Ok. Diría, dice... Q, U, y W. W, excellent. A, W. W, perfect. Nice. W. Vamos a ver, René Vizcarra. Ahora sí. Ahora sí, teacher. Ahora sí. Vaya, usted va después entonces. Ya voy con usted. Vamos a ver, René. ¿Me ayude con eso, por favor? I, solamente son dos. I, J.
como sería con el sonido I, sería Y. Ajá. Y. 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 Ajá. Y. Y. Nice. Vamos a ver, Zaira, ahora sí. Las últimas dos, Zaira, van solitas. Ahí tenemos el sonido. Ajá. O. R. Excellent. O. R. Ajá. Nice. Thank you. Vamos con la primera nuevamente. Vamos a ver. Rolando. Vamos con la primera fila. I, C, D, E, G, B, T, B. B. Uh-huh. C. Z. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Nelson Velázquez, la segunda fila. Luego voy con Roxana con el A. Vamos a ver con el E, Nelson. Ajá. F, L, N, N, S, X. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Roxana. Luego voy con Verónica con la siguiente. Ajá. Vamos a ver, Roxana. ¿Cuál Roxana? Perdón, es Roxana. Roxana Melissa. A, H, J, K. Excellent, ajá. Thank you. Vamos a ver, Verónica. Es Q, U, W. Excellent. Michelle, vamos Michelle. Con la de I. Ok. I and Y. Excellent, thank you. Y vamos con las últimas dos. Saraí y Abigail. Vamos a ver, Saraí. R. R. O and R. Excellent. Ok. O and R. Nice. Ahora les voy a dar un minuto para que escriban su nombre en su cuaderno. Ok. Y para que practiquen cada una de las letras de su nombre. Ok. Y ya se los voy a preguntar. El nombre completo. No, solo el primer nombre. Solo el primer nombre. Ajá. Okay. Solo el primer nombre. Vamos a ver. Verónica me pregunta cómo se dice la U. La U se dice you. Uh-huh. You. Sí, ya okay. Vi, Denis. Gracias. Ya vi, gracias. Ah, ok, ok. Perfecto. Uh-huh. Por ahí me dice Norma. Dígame, Norma. ¿Tenía una pregunta? Sí. Bueno, viendo ahí el esquema que usted ha realizado, uh-huh. Mencionaba que las barritas están representando el sonido. En este caso sería un fonema. Sí. Pero, y en el caso de O y R, no llevarían marcación, porque es un rasgo suprasegmental, ¿verdad? No sé si... El problema es que esos no se repiten con ningún otro. Ajá. Ajá. Esa es la distinción. Ajá, por sí, eso van solitos. Me parecía ajá. Curioso en el sentido que todas las demás sí lo llevan y ese, ¿no? Exacto, ajá, exacto. Ajá. Gracias. No, pero ahí es nada más cuestión de yo nada más lo pongo como para que sepan dónde va la mayor fuerza de voz, ¿verdad? Pero en ese caso no es necesario poner esa distinción porque como son únicos, ajá. Pero sí. Fonológicamente siempre llevará una marcación tonal. ¿A qué se refiere con una marcación tonal? Por lo menos en el español tenemos palabras agudas, graves, y esdrújulas, sobresdrújulas. Ah, en sí, fíjese que en el caso inglés, nosotros trabajamos más con sílabas. Ajá. Trabajamos más con sílabas, por ejemplo, la de una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, y más que todo se utiliza para comparativos y superlativos. Para ese tema ya se ve más a fondo lo de las sílabas, pero no lo conocemos como esdrújulas sobre esdrújulas y todo eso, sino que es nada más meramente de español. En inglés es un poco más sencillo y más adelante van a ir viendo esa parte. Más que todo en los comparativos. Ajá, sí. Por la cuestión del acento, porque, bueno, por ahí había leído que el inglés solamente tenía marcación grave. Entonces, siempre me ha costado la pronunciación y en este caso, no sé, ¿verdad? Cuando estemos viendo ya las palabras en quizás con su estructura compleja, creo que ahí sí vamos sí, a tener un pequeño. Sí, sí, pero ya, digamos, esas son cuestiones más que todo de fonética y acá no nos metemos mucho en fonética por eso mismo, porque es bien complejo. Porque sí, hasta en los diccionarios aparece diferente, no aparece así como lo ve acá, sino que aparece diferente los símbolos de en el diccionario, ¿verdad? Pero sí, eso ya es una cosa más avanzada del idioma y que probablemente en alguna ocasión lo verán, no sé, en los niveles avanzados si se ve, en los módulos avanzados, perdón, pero probablemente se toque algo por el estilo. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Ok,
All right, vamos a ver. Voy a deletrear mi nombre. My name is Dennis. It is D-E-N-I-S. Ok. Así que eso es lo que usted va a hacer. Me va a deletrear su nombre, ya sea el primero o el segundo, el que más le guste. Ok. Yo no me enojo, la cosa es practicar. Vamos a ver, Telma. Vamos a ver, Telma. Voy a iniciar con usted y luego voy con Stephanie Lizette. My name is Telma. It is T-H-E-L-M-A. Excellent. Thank you, Telma. Good job. Let's see. Now I'm going with Walter. Let's see, Walter. Y luego voy con Rosemary Janet. My name is Walter. W-A-L-T-E-R. Excellent. Perfect. Good job. Let's see, Rosemary. And then I'm going with Miguel Alexander. My name is Rosemary. It is R-O-S-M-E-R-I. Excellent. Rosemary, excellent. Miguel Alexander, luego voy con Miguel Ángel. My name is Miguel. It is M-I-G-U-E-L. Excellent. Thank you. Let's see, Miguel Ángel. And then after that, voy con Roxana Lilian. My name is... ¿Voy yo o alguien más? Primero vamos con Miguel Ángel y luego voy con usted, Roxana. Ah, va, voy. Vamos a ver, Miguel. Thank you. My name is Miguel. Excellent. Ok, nice. Good job. Thank you. Vamos a ver ahora sí, Roxana. Luego voy con Verónica. My name is R-O-X-A-N-A. A-N-A, excellent. Ok, nice. Así, Verónica, y luego voy con Nelson. My name is Verónica. V-E-R-O-N-I-C-A. Excellent. Good job, Verónica. Nice. Let's see. Nelson, y luego voy con Sarai Abigail. My name is Nelson. N-E-L-S-O-N. Excellent. And finally, Sarai. My name is Sarai. It is S-A-R-A-I. Ay, excellent. Excellent. Nice. I know it is confusing, okay? Yo sé que al inicio es bastante confuso la diferencia entre la I y la E, pero no se preocupen, okay? Estamos aprendiendo. Y pues esto es lo que podemos hacer, ok. Podemos deletrear nuestro nombre, así como también nuestro apellido, ok. Sin embargo, eso lo vamos a practicar el día de mañana, ok. Ya que vimos el alfabet, ok, the alphabet, podemos realizar la siguiente actividad, la cual es la 1.7, ok. En la 1.7, usted va a tener 5 conversaciones en las cuales las personas están deletreando sus nombres, ok. Entonces usted lo que va a hacer es únicamente escuchar cada una de las conversaciones y seleccionar el nombre que se está deletreando, ¿ok? Así que tenemos dos variantes de John, por ejemplo, ¿ok? Tenemos dos variantes de Sarah, que en inglés se escriben de las dos maneras, ¿ok? Eso depende del gusto de cada persona, ¿ok? Así como Dennis, yo le he visto Dennis con doble N. Lo he visto como Denise, también con E al final, con doble S, entonces hay diferentes variantes, ¿verdad? Todo está al identificar el que se nos está deletreando en el audio. Steven, Catherine, Chris, ¿ok? Ahí simplemente seleccionamos la mejor opción, ¿ok? Así que, good job, ¿ok? Nice job. Ahora vamos a tratar de avanzar un poquito en el siguiente topic, ¿ok? El cual también es muy, muy fácil y creo que probablemente ya lo han visto antes, el cual es los numbers, ¿ok? The numbers. Así que de igual manera, vamos a ir practicándolos uno por uno, ¿ok? Y también quiero que practiquemos por acá el spelling, es decir, la escritura de las letras, ¿ok? De las palabras, perdón. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita.
Vamos a ver, vamos a repetir primero los números. Por acá tengo del 0 al 10. Más adelante vamos a ver los números del 11 al 100, ¿ok? Pero por lo pronto, esta es la base para poder practicar los siguientes números. Así que vamos a iniciar. Para el número 0, ¿ok? Tenemos dos pronunciaciones. No hay una mejor que otra, sino que eso es cuestión de gusto, ¿ok? Así que decimos 0, 0, 0. O lo, también lo podemos decir como la letra O, que sería O. Uh-huh. O. O, ¿ok? De cualquiera de las dos maneras está correcto, ¿ok? Ahí es cuestión de gusto. Zero, zero. O. Zero, O. Uh-huh. Excellent. Luego vamos con one. 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 Two. 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 Three. 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 Four. 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 Five, 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 six, six, seven, 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 eight, 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 nine, 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 ten. Ten. Excellent. Okay. Vamos a repetirlos ahora de atrás para, de adelante para atrás. Okay. Ten. 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 Nine. 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 Eight. Eight. Seven. 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 Six. 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 Five. 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 Four. 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 Three. Three. Two. 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 One. 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 Zero. Zero. Oh. Zero. Oh. Oh. Uh-huh. Excellent. Okay. Nice. Ahora le voy a pedir a alguien que me lea estos cuatro números. Okay. En cualquier orden, puede ser de aquí para acá o de arriba para abajo, como usted quiera, pero solo esos cuatro. Okay. Vamos a ver, Mónica, dígame esos cuatro números, por favor. One, two, six, seven. Excellent. Thank you. Vamos a ver, Stephanie Lizeth. These four numbers, please. Three, four, eight, nine. Excellent, thank you. And Zaira, los últimos tres nombres, please. Números, please. Five, ten, zero, oh. Excellent, good job, thank you. Vamos a ver. Ahora vamos con... Vamos a incrementar, vamos a pasar a seis números, ok? Vamos a ver. Norma, these six numbers, please. One, two, three, six, seven, eight. Excellent, thank you. Vamos a ver, está muy fácil. Vamos con Roxana Lilian. Por acá, Roxana Lilian, los últimos seis, por favor. Four, five, zero, nine, ten. Excellent, thank you. Okay. Ahora me va a decir los números pares. Even numbers. Ok, así se le llaman pares. Even. Ok, se lo voy a escribir por acá. Pares. Sí, en inglés le dicen even. Ok, solo que lo voy a escribir más chiquito. Ok, even numbers. Ok, números pares. Even numbers. Espero que sepan cuáles son los números pares. Vamos a ver, Lenny. Even numbers. Two. Uh-huh. Four. Uh-huh. Six. Eight. One more. Ten. Excellent. Uh-huh. Nice. Let's see, José Alfredo. Vamos a ver los impares. Impares se dice uneven. Ok, que sería lo contrario. Ahí nada más le ponemos esa pequeña frase que es un. Y con eso ya decimos lo contrario, ¿ok? Uneven. Uh-huh. Números okay. Impares. Let's see, José Alfredo. Uneven numbers. One, three, five, eight, seven, nine. Excellent. Thank you so much, ¿ok? Nice. Good job, people. Good job, ¿ok? Si se fijan, no es muy complicado, ¿ok? No es para nada complicado. Así que les tengo el segundo reto. Quiero que anoten un número de teléfono ahí en su cuaderno. No tiene que ser su número de teléfono personal, sino que invéntese uno que empiece con 9 y que termine con, no sé, con cualquier cosa, ¿ok?
Eso es nada más para practicar, pero que sea de 8 cifras, ¿ok? Como un número de teléfono normal. Así que escríbalo por ahí y vamos a practicar decir ese número de teléfono, ¿ok? Vamos a practicarlo rápidamente. Escriba por ahí un número de 8 cifras. Incluya, puede repetir números, no hay problema, pero lo vamos a decir de una en una, ¿ok? No lo vamos a hacer así en pareja porque no hemos visto del 11 al 100, no lo hemos visto aún, así que no podemos hacer esa parte aún. Vamos a empezar con lo más fácil, ¿ok? All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a preguntar su phone number y usted lo va a escribir. Bueno, yo lo voy a escribir acá, ¿ok? Me va a decir su phone number y lo vamos a escribir por acá. La pregunta es, what's your phone number? ¿Ok? Obviamente el fake, ¿verdad? El real no, el fake, ¿ok? What's your phone number? ¿Ok? What's your phone number? Si no, los fans de YouTube nos van a estar escribiendo, así que no hay que escribir el nuestro, ¿ok? Para que no seamos los más buscados en YouTube. Así que vamos a ver, voy a iniciar con... ¿quién no me ha participado? Diga ahora, que okay, para siempre. Creo que los he llamado casi todos. ¿Sí, me ha ignorado. ¿A quién? Me he sentido ignorada. ¿A quién? Hi, my name is Raquel. Ah, Raquel, es que tengo varias Raquel. Me confundí entre la Raquel y la Roxana. Lo siento mucho. Sí. Vamos a ver, Raquel Noemi. What's your phone number? My phone number is 7128-4596. Okay, excellent. Nice. Mm-hmm. Thank you so much. Vamos a ver. Second person. The second person. ¿Alguien más que lastimosamente y accidentalmente le ha dejado ignorado? No ha sido a propósito. Ajá. Somebody else. Ok, vamos a preguntar entonces a Michelle. Vamos a ver, Michelle, ya veo que. Sí, sí, sí. Ajá, tell me. Ajá. Ok, my phone number is 763694. One more time, please. 76. 763694. Okay, ajá. 763694. Me faltan dos. 25. Okay, that's nice. Excellent. Thank you. Nice, nice, nice. Let's see. Give me a second. Okay. Uh-huh. Nice. Okay, perfect. Now, before we go, antes de irnos, vamos a hacer una pequeña práctica en grupos pequeños, ¿ok? Ya sé que nos gusta estar ahí en grupos pequeños, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. En grupos pequeños vamos a hacer las preguntas. What is your name? ¿Ok? Y cuando la persona, cuando nosotros queramos responder, vamos a responder con nuestro nombre y luego lo deletreamos, ¿ok? Así que esa es la condición. Tenemos que decir el nombre y luego lo deletreamos. Y luego, también le puede hacer la pregunta a su compañero de what's your phone number, ¿ok? Para que su compañero también practique los números. Así que usted le va a hacer nada más una de esas dos preguntas a un compañero, ¿ok? What's your name o what's your last name y puede ser la otra de what's your phone number, ¿ok? Nada más para practicar un poco rápido, ya que nos quedan como 4 minutos para practicar. Y lo vamos a hacer rapidito, ¿ok? Mañana vamos a practicar nuevamente eso, pero con una pequeña conversation, ¿ok? Para que ya vayamos viendo mejor esta parte. Así que nuevamente, recuerden, en grupos pequeños vamos a practicar what's your name o what's your last name, recuerde deletrearlo, o what's your phone number, ¿ok? Así que nuevamente su pantalla va a caer la notificación, bueno, ahí le va a aparecer que se va a unir a un grupo pequeño. Tenemos exactamente 4 minutos para practicar y luego regresamos acá. Ok, so here we go. Por favor, acepte la invitación.
Yo le pregunto a Raquel. What Vamos. Is your name? Right. My name is R-A-Q-U-E-L. Excellent. Nice. Como Raquel, excellent. Zaire, what is your name? No le escuchamos, Zaire. Tiene apagado el micrófono. Perdón, perdón, perdón. My name is Zaire. S-A-E-R-A. Ahí la I sería I. I. S-A-I-R-A. Sí, su nombre está bien confuso para inglés. Sí, se le lengua la traba. Ok, continuemos. What's your phone's number? 2204-7905. Excellent. Excellent. Nice, nice. Hoy usted me pregunta a mí. What's your name? My name is Rolando. It is R-O. Es que quizás son, no sé, los audífonos. Ajá. Hello. ¿Terminamos? Hey. Hello. Hi. Yes. Sí. Excellent. Ok, perfecto. Solo vamos que... a ver. Dígame. Ajá. A Nancy no le... No, no se escucha. Nancy, ajá. Nancy no pudo participar porque... Ajá. Ella sí escucha, pero nosotras no lo escuchamos. Han intentado desconectar los micrófonos. Los audífonos. Pero tampoco sí, así. Sí, dice. Ah, va a comprar otro. Es mentira. Ok, chicas, ni modo, ¿verdad? Pero ahí estamos, Nancy. No se preocupe. Esperemos que se le solucione pronto. Vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Porque ya se nos acabó el tiempo. Así vamos a ver. Okay. Thank you. Okay. Okay. ¿Por qué pasa tan rápido la hora? Eso mismo me pregunto yo, es la pregunta de todos los días. Porque usted lo hace muy eficiente en la clase, por eso. No sé, hace muy amena. Debería ser una hora y media. Sí, usted sí, la hace muy amena. Lastimosamente la hora sí se pasa bastante rápido, pero nada más sí, para bastante. Corroborar por acá. Las personas que no me habían confirmado asistencia, nada más voy a mencionar los que me hacen falta, ¿ok? Misael Neftalí Argueta, ¿está por acá? ¿No? Romney Herbali. Ruth Saraí Gómez. ¿No? Sandra Marisol Fabián. Y Silvia Hortensia. No, ¿verdad? Y Wendy McDonald. Okay, chicos, entonces muchas gracias. Lastimosamente se nos acabó la hora. Tengo otra clase más adelante, así que cualquier duda, por favor, no dejen de escribirnos ahí por el chat de WhatsApp, okay? Have a good night and see you tomorrow, okay? Bye-bye. Okay, bye. Bye. Good night. Bye.